Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends. Hoy vamos a hablar de alguna noticia que se está rumoreando en Dragon Ball Legends. Como ya sabéis, bueno, tenéis aquí al señor Martisiu. Como ya sabéis, Dragon Ball Legends trae novedades y a final de mes va a haber un nuevo personaje. Os voy a hablar acerca de eso, ¿vale? Como también os voy a hablar ahora mismo en este vídeo. Bueno, primero vamos a poner las cositas aquí que hay que poner, las misiones y todo eso. Os voy a explicar un poquito acerca de lo que va a pasar en Dragon Ball Legends y cómo está funcionando todo en el universo de Dragon Ball, ¿vale? Porque es muy interesante, es muy, 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 muy interesante. Primero vamos a poner las misiones, como siempre, ¿vale? Y ya sabéis que nosotros en Dragon Ball Legends este año le vamos a dar bastante fuerte. Ya lo dije, y de hecho, así es, ¿no? Así es. Bien, nuevo personaje en Dragon Ball Legends que va a salir este mes. Es lo que está filtrando la comunidad americana de Dragon Ball. Y se rumorean las siguientes cosas, ¿vale? Que os voy a comentar, que es bastante interesante, ¿vale? Van a sacar a final de mes, por eso es importante que no tiréis ahora mismo summons, ¿vale? Ahora es importante que no tiréis summons ni la liéis, ¿vale? Muy, muy importante que los summons os los guardéis, ¿vale? Porque hay un poquito de mini baiteo, ¿vale? Y con mini baiteo quiero decir, ¿vale? Con mini baiteo quiero decir que tenéis que ahorrar piedras, porque si ahora mismo le tiráis a, por ejemplo, el señor Gogeta, que está por aquí, ¿vale? Que quedan 2 días para que acabe. Yo tengo una oportunidad de doble probabilidad de ultra. Si os fundís los cristales, luego a final de mes no vais a tener, no vais a poder optar a este nuevo personaje que va a salir. No se sabe el día exacto, pero es un personaje que dicen que probablemente sea un, digásemos, crossover. Es decir, habrá un nuevo tag, una nueva etiqueta y será un crossover. Es decir, puede que sean personajes de Dragon Ball Super Super Hero, ¿vale? Me está saliendo aquí todo el tinglao este. Puede que sean personajes de Dragon Ball Super Super Hero, ¿vale? Muy importante esta noticia. Entonces, yo no tiraría ya al Gogeta Ultra, ni tiraría a nada de esto, ¿vale? Si tenéis tickets, como yo, por ejemplo, pues podéis tirar, por ejemplo, al Legends Festival, podéis tirar. Me quedan 2 tickets, ¿vale? Pero es lo que os comento. Podéis tirarle perfectamente al a los tickets del festival, pero al Gogeta y todo lo que implique gastar piedras, yo no lo haría. Yo no lo haría, sinceramente, sinceramente. Vamos a tirar aquí, que hay SPs garantizados. Vamos a hacer unos summons, ¿vale? Que tenemos por aquí. Y lo que os comento, gente, no tiréis, porque va a haber un nuevo personaje. Os iré informando acerca de Dragon Ball Legends, haciendo cositas, ¿vale? Que es importante que sepáis cositas de Dragon Ball Legends. Todas las noticias las vamos a traer aquí en el canal. Vamos a hacer con este personaje que os comento un directo con una persona muy especial que se dedica a Dragon Ball Legends. Ya diremos más adelante. Bueno, ya lo veréis, ya lo veréis, ya lo veréis. Y estoy muy contento, soy muy contento de volver a subir Dragon Ball Legends y de hacerlo serie principal en el canal. Eso no quiere decir que no vaya a subir más Dragon Ball Xenoverse 2, pero os aviso, nuevo personaje que va a venir, nuevo personaje con nuevo tag y probablemente sea un crossover. ¿Qué es algo de Dragon Ball Super? ¿De Dragon Ball Heroes? Perfecto. ¿Qué no? Pues bueno, será nuevo personaje y los ultras. Los ultras siempre vienen, ¿vale? Los ultras, gente, siempre suelen estar en el. En tiradas. Suelen sacar cositas nuevas para los ultras. Por eso no os preocupéis, ¿vale? Yo creo que tengo aquí a Raditz, que se me ha subido a 5000. No me ha dicho que lo potencie. Creo que es muy raro, ¿no? Se me ha subido al 5... Ah, vale, pero lo tengo todo potenciado. Vale, lo tengo todo potenciado. Pues lo que os comento, gente, es interesante, ¿vale? Esto es bastante interesante. Bastante, bastante interesante. Que me hagáis caso y que no tiréis ya a los summons, que os los guardéis, ¿vale? Guardároslos y así, pues bueno, pues tenéis la tirada de este nuevo personaje. Hombre, si tenéis 12.000 o 10.000, no os guardéis nada. Si tenéis tantas piedras y tantas cosas, no hace falta que os guardéis nada. Directamente tiráis alguno al Gogeta Ultra o a lo que queráis y ya está. Pero yo recomiendo, más que nada, yo recomiendo que os guardéis los summons, ¿vale? Ahora vamos a tirar unas tiradas, pero son de personajes que vamos a tener
gratis por aquí, ¿vale? Invocaciones gratis por aquí. Os tengo que subir varias cosas de Dragon Ball Legends, que lo tengo que hacer ahora mismo, ¿vale? Aprovechando el Legends Festival, queda poquito para que se acabe, pero aprovechando, vamos a tirar varias cositas. ¿Qué os parece si tiramos 3 tickets de estos? A ver si nos toca un Sparking en condiciones, como toca, ¿vale? Que esto es interesante, que nos toque un Sparking. Yo, a mí me gusta dejar las animaciones, no sé vosotros, pero a mí las animaciones me gusta dejarlas. Disfruto con las animaciones, disfruto viendo todo esto, ¿vale? Y se van a venir temporadas muy interesantes aquí en el canal, ¿eh? Muy interesantes las temporadas que se van a venir en Dragon Ball Legends. Vamos a ver qué personaje nos toca. Bueno, no he visto la lista, la verdad, de personajes, pero con que me mejore. Mira, Goku Super Saiyan Dios, Goku Super Saiyan Blue, con que me mejore sería tremendamente espectacular. Y luego vamos a ir tirando, pues como ya os digo, ciertas cositas. Bueno, aquí me puede tocar en el espacio algo interesante. Este es el único videojuego de Dragon Ball que está activo junto al Dokkan. Que está activo, me refiero, en contenido interesante, ¿vale? Luego, esta semana se vienen muchas cosas, pero en cuanto a contenido interesante, este es el juego que, por así decirlo, más actualizado es de Dragon Ball y más se parece a lo que es el Xenoverse. Más se parece a lo que es el Xenoverse en gráficos, ¿vale? Recomiendo que lo juguéis. Lo tenéis en castellano, ya lo tenéis en español. Podéis disfrutarlo en español. He subido muchos vídeos del Legends, con lo cual podéis verlos en el canal, que los tenemos todos preparados. Y ahora es interesante, pues bueno, pues que disfrutemos un poquito de este videojuego que es tremendamente espectacular. Haremos unas tiradas y, como ya sabéis, nuevo personaje que se va a venir a Dragon Ball Legends, lo veremos a fin de mes. Yo iré guardando y ahorrando piedras y haciendo cositas, ¿vale? Que es bastante interesante. Y bueno, si me toca bien y si no me toca, pues también. Mira, tenemos al Majin Buu, que creo que me va a subir alguna estrellita. Lo tengo a 7 ya. ¡Buah! Espectacular, lo tengo a 7. Y tenemos más tiradas por aquí, ¿eh? Tenemos más tiradas, más tickets. Estos me los guardo para hacer una tirada de 10. Esto termina en febrero. ¡Buah! Esto no, esto no. Vamos a hacer esta tirada de Legends Comeback. A ver qué nos sale. A ver si nos sale algo bastante interesante. Y quiero que me digáis en los comentarios si os sabías, si sabíais, si sabías lo de los personajes. Buah, menuda porquería. Lo del nuevo personaje que saldrá a final de mes, ¿vale? Vale, vamos ahora a tirar para abajo. Tenemos 3 tiradas. Tenemos 30 tickets de Maestros 2. Estos ya son personajes viejos. Que bueno, que nos pueden hacer el papel. Pero bueno, para subir estrellas, como yo digo, pues no está mal. Nos puede hacer el papel. De hecho, creo que me va a tocar algún Sparking aquí. Buah, me han tocado 3. El Bardock, el Trunks, que lo tengo a más 6 ya. Pues no sabía que lo tenía. ¡Hostia! ¡Ostras! Oye, oye, la cosa suena ra, ¿eh? Estas tiradas me gustan porque voy mejorando los personajes. Al final llegará un momento en los que los tendré todos a 8 estrellas. Y claro, aquí también algún Sparking. Aquí me han tocado, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Me ha salido un Dabra repetido? ¿En serio? Vale. Bardock. Me ha salido un Dabra repetido, ¿eh? Bueno, pues algo me ha subido. Algo es algo. Al final, como digo, los tendréis todos mejorados y, bueno, a lo mejor para algún evento especial o algo os puede funcionar, ¿no? Os puede funcionar para algún evento o algo. Aquí ya no me tocará ningún Sparking, digo yo. ¡Hostia, que ya no me tocará! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Madre mía! El Bardock lo tengo ya 7, ¿eh? El Bardock lo tengo ya 7. ¡Ojo, cuidado! Bueno, vamos mejorando, vamos mejorando. No tengo nada más, creo, ¿eh? No tengo nada más. Voy a mirarlo, pero no tengo nada más. Me guardo los tickets. Nada, me guardo los tickets. Y nada, chicos, nuevo personaje. Y lo dicho. Nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Espero que disfrutéis, que le deis al botón de like, os suscribáis, que activéis la campanita, que es importante para más cositas de Dragon Ball Legends. Y atentos a los vídeos porque os voy a enseñar algunos tips bastante interesantes, ¿vale? Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima. ¡Chao!